Hola amigos de Latinoamérica, yo soy Ileana Jiménez y seguramente te has de preguntar ¿qué quiere decir el Día de Muertos? Es una celebración que en nuestro país, aquí en México, se ha celebrado desde hace 3,000 años. Es donde nosotros regresamos a nuestros muertos para recordarlos, celebrarlos con colores, con flores, con música, con ese folclor mexicano. Aquí te tengo más detalles. Continuamos descubriendo qué es el Día de Muertos y ahora vamos a hablar acerca de las ofrendas que están en el altar de 7 niveles. El agua, que es muy importante, la sal, la fotografía del difunto, los sabores que más le gustaban, también están las calaveritas, la flor de cempasúchil y, por qué no, un tequilita que esté justamente ahí. Aquí, más detalles de lo que son las ofrendas y lo que es el altar del Día de Muertos. ¿En qué consiste un altar de 7 niveles? Los dos primeros representan el cielo y la tierra. Nivel 1, se coloca una imagen de un santo. Nivel 2, se dedica a las ánimas del purgatorio. 3, se coloca sal para hacer alusión a la purificación de las almas de los niños del purgatorio. Nivel 4, se ofrece pan a las almas que acuden de visita a la ofrenda. Nivel 5, alimentos preferidos del difunto. Nivel 6, deben colocarse fotografías para recordar a quienes ya no están. Nivel 7, se coloca una cruz hecha de semillas o fruta. Hey, en un altar de muertos podemos encontrar agua, vela, incienso, papel picado, flores, petate, perro xoloescuincle, pan de muertos, calaveras de azúcar y bebidas. Y este próximo 2 de noviembre es el Día de Muertos y también se celebrará el juego de NBA Mexico City Games. Los Washington Wizards se enfrentarán al Miami Heat. No te pierdas la cobertura.